El detective Ángel Ramón Martínez. El detective Ángel Ramón Martínez, que forma parte de la asesoría investigativa de la defensa de Juan Orlando Hernández, ha presentado una acusación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el presidente del Congreso Nacional de la República, Luis Redondo, y también contra el asesor ministerial Milton Benítez. Y el detective Ángel se ha ido también contra la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro. Atención a esta información. Atención, ahí está, a donde rayó al final se retractó, se echó para atrás y rayó con un lápiz ahí y quiso borrar el nombre de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a quien la califica como alias la reina del cartel del triángulo. ¿Por qué viene todo este escándalo de el detective Ángel? Precisamente por esto, por esta publicación que le hizo el ministro asesor en materia de comunicaciones de la Casa de Gobierno, Milton Benítez, que lo identificó, que visitó una de las haciendas de Gianni Rosenthal. De acuerdo al video divulgado por Milton, esta es una hacienda de Gianni Rosenthal, ubicada en la frontera con Nicaragua. Y esto provocó el malestar del detective Ángel, que ahora está al servicio, Carlos, de Juan Orlando Hernández.